Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a estas clínicas de fútbol americano. Eh, me presento, mi nombre es, eh, soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, eh, pertenezco a la Dirección General de Deporte Universitario y eh, pues soy psicólogo. Hoy, vamos, hoy toca el tema dentro de las clínicas de fútbol americano, hablar de la psicología del deporte. En el fútbol americano. Eh, eh, primero me voy a permitir eh, platicarles acerca de la trayectoria que he tenido. Eh, yo fui, soy exjugador de fútbol americano, jugué en los Pumas eh, de Ciudad Universitaria ya hace muchos años. Eh, estudié psicología, obviamente, y eh, viene esto una oportunidad de combinar. Eh, pues las dos grandes cosas que, que me gustan en, en la vida, no, mi profesión ser psicólogo y el fútbol americano. entonces, eh, pues opté por trabajar en psicología del deporte. y hoy, pues, les voy a presentar, de una manera, eh, pues, muy general, eh, el, el trabajo psicológico que desarrollamos en fútbol americano. Ya hemos visto en sesiones pasadas a, hablar acerca de ofensiva, hablar de defensiva, hablar de equipos especiales y de cómo todas estas partes, ¿no? que son obviamente importantes dentro del fútbol americano, vamos a tratar de complementarla con la parte psicológica. La parte psicológica en el fútbol americano y, bueno, y en todos los deportes es muy importante. A veces no tomada tan en cuenta, pero que sin embargo ahí está. Eh, el trabajo que hemos desarrollado hasta ahorita con el equipo de fútbol americano eh, desde la parte psicológica es eh, el trabajo que les voy a exponer el día de hoy. Sí. Entonces para esto voy a permitirme compartirles una presentación. Bien, una parte importante dentro del fútbol americano ¿sí? es saber qué sucede en nuestra psiquis, ¿no? Es decir, qué pasa con nosotros, tanto psicológicamente como emocionalmente, dentro de un juego, dentro de un entrenamiento. Y para eso quiero empezar primero con estas simples pre simple preguntas, ¿no? Estas simples eh, preguntas que. Generalmente podemos hacer antes de iniciar toda una programación y toda una preparación psicológica dentro del fútbol americano. La primera de sus es una rutina previa al juego o al entrenamiento. A veces, eh, sobre todo en el deporte universitario, cuando llegamos después de tomar clases, después de, de levantarnos, incluso que llegamos de la casa, muchas veces llegamos rápido a entrenar. Y no hay un trabajo previo a, a, al, al, al entrenamiento o al juego, ¿no? Estas preguntas siempre nos van a servir de, un, de base para entender qué sucede en cada una de estas partes, tanto antes de entrenar, durante el entrenamiento, e incluso después del entrenamiento. ¿Con qué eh, frecuencia pierdes la concentración en los juegos o en los entrenamientos? Es muy común... ¿No? a veces que durante la práctica de, de, del entrenamiento, durante la práctica incluso en, en el juego ¿no? podemos perder la concentración y esto pues puede suceder por cualquier cantidad de factores ¿no? mantienes la confianza en ti mismo a pesar de cómo estés puede ser que los marcadores a veces dentro de un juego ya de competencia o puede haber momentos durante el entrenamiento, en donde la confianza se puede perder ante una mala ejecución, por ejemplo. Entonces, aquí exactamente es donde la psicología del deporte toma especial importancia en el rendimiento del, del jugador, ¿no? Y esto, además, podemos llevarlo al staff de coacheo, ¿no? Entonces, todas estas preguntas simples se vuelven importantes para empezar a trabajar en cuanto a la psicología del deporte. Pero vamos a definirla. ¿Qué es la psicología del deporte? Y entonces vamos a tomar la definición de García Ucha, ¿sí? Como la ciencia que estudia las regularidades psicológicas de la actividad deportiva. Es decir, toda eh, la regulación psicológica cuando estamos... Eh, teniendo una actividad deportiva. En la actualidad se, se extiende a todo el ámbito deportivo, comprendiendo factores como arbitraje, entrenadores, fanáticos y otros actores que están presentes en la actividad deportiva. Entonces, ya no solamente, como les decía en un primer momento, tendrá que ver con el deportista eh, sol, eh, tal cual, ¿no? Vamos a extenderlo a los árbitros, vamos a extenderlo a los entrenadores, que también forman una parte muy importante dentro de la formación de los jugadores. ¿no? Y entonces, por el objeto de estudio, es tanto una rama de la psicología como una de las ciencias del deporte. Es decir, nos nutrimos desde toda la parte psicológica, desde la psicología general, pero también tenemos. Eh, una relación estrecha con las ciencias del deporte. ¿no? Es decir, lo vamos a ir viendo más adelante para poder ser más explícito exactamente lo que quiero decir. Bien, eh, en la psicología muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre eh, estudiamos las conductas. Las conductas es lo que podemos observar, es decir, si lo hace, no lo hace. Es disciplinado con ciertos criterios o no es disciplinado, ¿no? Entonces, podemos empezar a ver cuáles son las conductas y estas conductas interfieren eh, a la observación en procesos mentales o cognitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos exactamente ver qué está pensando el deportista. No lo podemos saber, ¿sí? Pero sí podemos intuir mediante la conducta lo que puede estar pasando. Es decir, se siente ansioso, no se siente ansioso, ¿sí? Está demasiado excitado o menos excitado. Y estas partes son las que van regulando estos estados en donde eh, la peculiaridad del fútbol americano es que podemos tener una acción de 5 segundos y descansar 15. ¿Sí? Entonces, todos esos procesos emocionales y psicológicos podemos irlos graduando en cada una de estas partes. Y en cuanto a la psicología del deporte se refiere en líneas generales y en un sentido amplio, podemos decir que su aplicación práctica está destenia, destinada perdón, a garantizar rendimientos deportivos y la salud mental. Es decir, vamos a trabajar en el rendimiento, aumentar el rendimiento. ¿Sí? Pero también cuidar la salud mental. Que este rendimiento no se nos vaya de manera tal que pueda eh, convertirse en algún problema de tipo psicológico o algún trastorno. ¿no? Así como contribuir al desarrollo armónico de la personalidad. Que esa es otra parte muy importante que estamos trabajando constantemente dentro del proceso eh, de psicología del deporte. Bien. ¿Cómo obtenemos información de los deportistas? ¿Cómo obtenemos información acerca de los entrenadores? ¿no? Y así entonces poder mejorar ese rendimiento. ¿sí? Lo primero que necesitamos ver es lo externo al deportista. ¿Qué quiero decir con esto? Incluye procedimientos de observación de la conducta, como ya lo dije antes. Necesitamos ver interacción la interacción que tiene coaches con jugadores jugadores con jugadores ofensiva con ofensiva defensiva con defensiva y entonces en esta eh, intervención que se tiene sí podemos establecer cuáles son los vínculos cuáles son estas interacciones y saber si existieran no eh, problemas conflictos o incluso también saber ¿Qué sucede con el liderazgo dentro del fútbol americano? ¿no? Y entonces, eh, estas eh, interacciones, ¿cómo son en forma habitual, ¿no? eh, que procedan en su relación con los deportistas? Bien, la autoobservación. Una de las partes muy importantes dentro de todos estos procesos es la, la autoobservación. El jugador, en este caso, ¿no? tanto el entrenador como el, como el jugador, necesitan autoobservarse y autoaplicar eh, cada una de las técnicas que vamos a ver un poco más adelante para mejorarse. Es decir, ¿cuándo compito mejor? ¿Compito mejor eh, un poco más exaltado? ¿Compito mejor cuando estoy en calma? Cada uno de los jugadores va a encontrar un estado ideal que los pueda poner a tono, lo que le llaman regularmente o coloquialmente como la zona, ¿no? como estar en, en, en el flow, ¿no? como también se ha llamado, y poder mediante esta autoobservación determinar cuáles son mis puntos eh, medios en donde puedo competir de una mejor manera. Y la tercera contempla las estrategias de aplicación más compleja que puede utilizar el psicólogo trabajando directamente con los deportistas. Es decir, hay ocasiones en donde se trabaja uno a uno de manera individual y este trabajo puede ir en mejora, obviamente, de todo el rendimiento que tiene en ese momento. Eh, estas autoobservaciones más el trabajo de observación que nosotros tenemos como psicólogos, nos pueda dar un parámetro mejor y poder así entonces ayudar mejor al deportista. ¿Cuál es la colaboración? Muchas veces se estigmatiza al psicólogo del deporte dentro de una organización deportiva. ¿Por qué? Eh, aún es, existe la idea que el psicólogo viene a tratar problemas mentales, no, eh, problemas que tienen que ver con la cuestión clínica. Aquí, obviamente, se tratan siempre y cuando existan, sí. Cuando trabajamos en coordinación con el entrenador, todo este proceso mejora, se se trabaja de una manera más armónica, porque se puede entender todo el, el, el intercambio de observaciones que hay dentro del entrenamiento deportivo en, en algún caso, ¿no? En primer momento necesitamos exponer lo que es la psicología del deporte mediante alguna conferencia, taller, curso, ¿no? Para proporcionar asistencia a los entrenadores y jugadores con problemas concretos. ¿Por qué? Esta es una de las preguntas más comunes dentro de todos los procesos. ¿Por qué el jugador se desenvuelve muy bien en el entrenamiento, pero cuando llega el momento de, del partido, del juego, su rendimiento baja? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Esa es una de las preguntas más comunes. Cuando desglosamos toda esta parte, vamos encontrando cuáles serían esas partes que necesitaríamos trabajar, ¿sí? Uno de los principales problemas, por ejemplo, es la ansiedad. ¿no? La ansiedad que tengo de llegar al estadio olímpico eh, con, con estadio lleno, ¿no? Y entonces empieza una serie de, de, de pensamientos que esos pensamientos a su vez van a interferir en nuestra emoción y entonces necesitamos ponerlos en orden, ¿sí? Para poder controlarla y salir a rendir al máximo otra de las partes que tenemos los psicólogos que es también eh, se vuelve común, es el efecto de mago, ¿no? cuando el, el psicólogo es llamado ante una contingencia ¿sí? eh, nos está yendo mal, entonces necesitamos seguramente un psicólogo y el problema siempre que nos encontramos es cuando existe un problema que rebasa incluso la intervención de un psicólogo y entonces empezamos a tener algún tipo de problema. Cuando intentamos salvar esa situación, ¿no? eh, muchas veces los problemas que tenemos es que nos quemamos, o sea, y esta de quemarnos es, bueno, trajimos a un psicólogo y ni así pudimos ganar. Todo esto tendrá que ver con un proceso, un proceso que inicia desde la etapa general hasta la, hasta la etapa competitiva. Y mediante todo este trabajo que se puede ir haciendo en cada una de estas etapas, podemos lograr mejores resultados. ¿Cuáles son las áreas profesionales de la psicología del deporte? Dentro de esta intervención de la que ya hablamos, de esta intervención, tanto con el entrenador como con el staff de cocheo, así como con el equipo, ¿sí? Por ejemplo, prevención de problemas, eh, cohesión, motivación, abandono, manejo de ansiedad, técnicas de comunicación, interacción con los padres, que también eso se vuelve muy importante dentro de todos estos procesos. Cuando tenemos algún problema de cohesión, ¿no? dentro del mismo equipo hace rato hablaba de las interacciones estas interacciones que existen en un equipo que además es numeroso no no es un equipo de 11 15 25 jugadores es un equipo de hasta 60 jugadores trabajar con 60 personalidades diferentes además de las del staff por ejemplo no la motivación cuál es la motivación que tiene el equipo para salir a jugar ¿No? El abandono, muchas veces se tiende a abandonar el deporte y habría que ver cuáles son esos factores que hacen que los jugadores abandonen el deporte. ¿no? El manejo de la ansiedad, como ya lo hablaba hace rato, la comunicación que puede existir, todos sabemos aquí que en el fútbol americano la comunicación es primordial. ¿no? es muy importante que haya comunicación obviamente entre el staff de coaching y entre todo el equipo, quienes los 11 que están ofensivamente, los 11 que están defensivamente, ¿bien? El trabajo el entrenamiento psicológico antes, durante y después de las competiciones, ¿no? Cuando ganamos estamos muy contentos, estamos muy bien y pareciera que no hay eh, mucho que cambiar. Cuando perdemos pareciera que todo viene a, a derrumbarse. Entonces, todas estas partes, tanto el manejo de la victoria como el manejo de la derrota, esas otras son partes importantes dentro de todo este proceso, ¿no? Principios de aprendizaje, desarrollo motor, percepción y atención, ¿no? Que son otras partes en donde, si eh, hablamos de los pequeños, cómo los pequeños en, en, empiezan a pararse, empiezan a mover los brazos, empiezan a saber bloquear. Eh, empiezan a saber cómo taclear, cómo cachar un pase, cómo aventar un pase. Cada uno de esos aprendizajes también se vuelven importantes dentro de todo este proceso. ¿no? Eh, la fijación de objetivos es otro, otra de las técnicas y otra de las variables que podemos trabajar dentro de todo este proceso. Medios de registro, observación sistematizada, como es de la que ya les hablé hace un momento. Detección de problemas y de talentos, ¿no? En, en, en nuestra organización, por ejemplo, tenemos desde los más pequeños de 5 años hasta los más grandes de la liga mayor entre 23 y 25 años, ¿no? Que generalmente son, son los que tenemos ahí. Por ejemplo, podemos detectar talentos desde la parte de, de infantil, saberlos llevar con un entrenamiento indicado para cada uno de ellos, para cada una de las etapas, para que estos jugadores que nosotros necesitamos tener en Liga Mayor nos puedan llegar de una mejor manera, de una manera más sana, de una manera mejor entrenados. Y esa es otra parte importante. Aquí me voy a ayudar de este modelo de rendimiento deportivo para poder explicarles cómo la psicología se enrola con las ciencias del deporte. Y entonces, este eh, modelo de rendimiento deportivo personalmente me gusta, me gusta mucho y además me sirve para poder explicarles de una, de una manera gráfica por qué la psicología del deporte no es nada más de échale ganas, ¿no? De venga, puedes hacerlo, vamos y, y olvídate de eso, etc. Sino que tiene que ver con toda una serie de factores que vamos... Eh, eh, vamos relacionando con cada una por ejemplo de la técnica de lo, de lo, de lo táctico de lo físico las, bueno, las condiciones básicas etc entonces voy a empezar eh, desde la parte de aquí arriba en el sentido de las manecillas del reloj sí para explicar este, este modelo la técnica hace un rato hablábamos acerca de cómo aprendemos a taclear cómo aprendemos a pararnos en dos puntos cómo aprendemos a cachar cómo aprendemos a bloquear cómo aprendemos a lanzar no toda esta técnica tiene que ver con las capacidades de coordinación y las destrezas motrices y a su vez se va relacionando con la parte psicológica porque en la técnica sí van implícitos toda una cadenita de movimientos que también es conocida como el gesto motor. Es decir, ¿cuál es el movimiento que tengo que hacer para aventar el balón? ¿No? Si sale de aquí, si sale de acá, ¿cuáles son el, el movimiento que tengo que hacer para taclear? ¿Cuál es el movimiento que tengo que hacer para bloquear? ¿Cómo debe de ir mi, mis piernas, eh, mis pies, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso que eh, sustenta la parte técnica. Es decir, si yo no sé taclear, en una jugada, obviamente, me voy a dejar caer y van a pasar sobre mí. Entonces, la parte técnica tendrá que ver también con cuestiones de atención, con cuestiones de concentración, ¿sí? Que van implícitas en todo este aprendizaje. Las capacidades cognitivo-tácticas, eh, perdón, algo que no dije que es importante, cada una de estas, ustedes ven que tienen eh, líneas que se correlacionan, ¿no? Es decir, la técnica va a sustentar a la parte táctica. ¿Cómo podemos nosotros tener una jugada perfecta? ¿sí? Si yo sé bloquear, sé eh, colocarme, sé sacar el balón, sé recibir el balón, sé entregar el balón y el corredor a su vez va a hacer la caja de manera correcta? sí. voy a poder ejecutar una jugada. no. cualquier jugada que podamos pensar tanto ofensiva como defensivamente. es decir, mi posición de tres puntos en, en, en la línea defensiva, mi posición de dos puntos eh, como linebacker. cuáles son eh, las eh, mis, eh, mis llaves de lectura? sí. cada una de estas partes. Si yo no tengo bien trabajada la técnica, entonces lo táctico no lo voy a poder hacer. Y que también lo táctico tendrá que ver con cuestiones de aprendizaje, con cuestiones de eh, atención, con cuestiones de, eh, de concentración, ¿sí? Vámonos ahora a la parte de las condiciones externas. ¿Cuáles son las condiciones externas dentro del fútbol americano? Pues las condiciones externas tienen que ver con los arbitrajes, con las decisiones que ellos tienen, eh, tendrá que ver con las decisiones del coach de entrar, que me meta a jugar o no me meta a jugar, tendrá que ver con cuestiones de clima, tendrá que ver con cuestiones de que si vamos de casa o de visita, tendrá que ver con el viaje, tendrá que ver con toda esta parte que son condiciones externas y que nosotros a veces se nos... Hace difícil de controlar o imposible en algunos casos de controlar. Y cuando tenemos estas condiciones externas, necesitamos nosotros entonces tener eh, cabeza fría, como a veces le decimos, pero que eso tiene que ver con procesos, o sea, obviamente procesos psicológicos, pero también con aprendizajes que vamos teniendo cuando estamos entrenando. ¿Sí? La parte de la condición física que tiene que ver con la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad son elementales y es como una base que también sustenta a la parte de la técnica y a la parte táctica. Es decir, yo necesito estar fuerte para poder jugar fútbol americano. Yo necesito ser veloz para jugar fútbol americano. Yo necesito ser resistente para jugar fútbol americano, así como ser flexible. Entonces, la parte de la condición física se vuelve muy importante y sustenta todo lo técnico, todo lo táctico, como ya dije, ¿no? Si no tenemos una buena condición física, entonces, de igual manera, vamos a tener pro problemas en esta parte, ¿sí? Al igual que en esta. Es decir, ¿cómo voy a bloquear? ¿Cómo voy a taclear si no tengo fuerza? ¿Cómo voy a correr una ruta? si la velocidad que tengo es poca sí eh, el, el, el fútbol americano, por ejemplo, es considerado eh, de, de, eh, mixto, es decir, tanto aeróbico como anaeróbico. Eh, tenemos una eh, carga de 5 segundos, acaba la jugada y descanso. y entonces la resistencia obviamente se vuelve importante aquí. las condiciones básicas en el fútbol americano generalmente tiene que ver con el, el, el genotipo, ¿no? Necesitamos eh, linieros ofensivos, defensivos, grandes, ¿no? Necesitamos reclutar gente muy grande, arriba de un 85, quizá el corredor no tendría ningún problema en medir unos 70, ¿no? Eh, el coreback, necesitamos gente grande para que cuando se levante nuestra línea ofensiva, pues él pueda ver. Y saber y poder leer en, en, en eh, las, las rutas que se están corriendo, ¿no? Y por último, las capacidades psíquicas. Y estas capacidades psíquicas que tienen que ver con exactamente lo que estamos platicando. Todas estas capacidades psíquicas que nosotros, eh, que tienen que ver con el aprendizaje, con la atención, con la motivación, con el, el, la energetización, van cubriendo cada una de estas partes. Entonces, este modelo de rendimiento, que lo, quien realmente lo crea es Grosser. Grosser, es, eh, un, él, él tiene un libro que se llama Rendimiento Deportivo y nos explica en este mismo qué sucedería si alguna de estas está mal trabajada. Es decir, si tengo mal trabajado la técnica, si tengo mal eh, trabajado eh, el manejo de las condiciones externas o las condiciones básicas no son las necesarias para jugar fútbol americano, o incluso la capacidad psíquica no está trabajada, quiere decir que esto, este modelo, estaría incompleto, que nos da por resultado, obviamente, el rendimiento deportivo. Este rendimiento deportivo, eh, si sí es importante mencionarlo, no tiene que ver con ganar o perder, tiene que ver con la mejora constante, de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando tenemos toda esta parte, vemos que la parte psicológica obviamente se vuelve importante dentro de todos estos procesos. Sí, entonces, esto es un sustento importante de saber por qué el, la parte psicológica, el trabajo psicológico, debe estar bien fundamentado y bien trabajado, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo hace rato hablaba de diferentes etapas. Una de las etapas general, una etapa específica, una etapa precompetitiva y una etapa competitiva. Y después de eso viene la descarga y que en cada una de estas etapas hay un trabajo psicológico. Desde la parte eh, general, en donde estamos eh, desequipados, obviamente estamos trabajando la parte física, ¿no? Hay el sustento psicológico, ahí también debe existir, es decir, cómo mejor mi fuerza, cómo mejor mi rapidez, obviamente respetando cada una de las fases que nuestro preparador físico tiene, de la parte de resistencia y la parte de flexibilidad, que a su vez me van a servir para poder ejecutar de una mejor manera algún tipo de jugada. Espero eh, haya quedado claro. Dentro de todo esto, si hubiera alguna duda, por favor, este, al final voy a dar mi correo o a través también aquí del, del, de, los, eh, de los mensajes, podrán ustedes eh, hacer algún tipo de pregunta. Bien, la planificación del entrenamiento psicológico del deportista, como ya dije, entra en contacto con otras ciencias y otros profesionales. Entonces, Aquí está el psicólogo, está obviamente el entrenador, que es quien lleva la batuta, está el, en algunos casos el metodólogo, el preparador físico, eh, el, nutri el nutriólogo, ¿no? Que todas estas partes necesitamos entrar en contacto con cada una de ellas, ¿no? Y entonces, eh, como dice aquí, enfrentar el reto del rendimiento atlético. Y entre ellas, la psicología y la metodología del entrenamiento. Es decir... ¿Cuáles son esas etapas que necesito trabajar en la parte mental durante la etapa general? Durante la etapa general que tiene eh, características como, eh, eh, um, ay, perdón, se, se, me, se me fue la palabra, pero que las cargas físicas son bajas, ¿no? Hay cargas físicas bajas, no hay fútbol generalmente, la parte técnica puede ser eh, a a alrededor de febrero, no, hablando de Liga Mayor, por ejemplo, y entonces empezar a trabajar toda esa parte en lo general de evaluar cada una de las destrezas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son esas destrezas básicas que todo jugador de fútbol americano necesita tener, no? Ya en cada una de estas etapas podemos ir eh, estructurando cuáles serían las tareas a realizar desde la parte mental que a su vez tendrá que ir en coordinación con el trabajo físico con el trabajo técnico y con el trabajo táctico sí por, es, por eso el, 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 este modelo nos ayuda exactamente a saber cuáles serían esas etapas a coordinarnos con los preparadores para saber exactamente en dónde podemos nosotros empezar a trabajar. ¿no? La preparación psicológica es un proceso pedagógico. Con, como todo proceso, este tiene eh, su eje fundamental en la dialéctica, instrucción y educación. El objetivo más importante de este proceso es lograr el rendimiento deportivo, como, como ya lo vimos en este modelo. La instrucción se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de la técnica, la táctica deportiva y la realización de todas las tareas concebidas para alcanzar el objetivo del proceso. Es decir, necesitamos entonces mejorar en la parte técnica mediante algún tipo de trabajo psicológico, ¿no? Necesitamos mejorar en la parte táctica mediante algún tipo de trabajo psicológico. Y entonces ahí exactamente es donde vienen los puntos finos del psicólogo para saber qué es lo que necesito trabajar. Eh, dependiendo de las necesidades que tiene el equipo. Ok, de esto se deriva que además de respetar el liderazgo en la conducción del entrenamiento, resulta necesario un esfuerzo para dosificar el trabajo psicológico. A aquí hay, hay una parte importante, la carga psicológica de los entrenamientos que eso muchas veces no se toma en cuenta, es decir, ¿cuál es la carga que yo aplico y además de esa aplicación cómo puedo regularla, no? Eh, la carga psicológica que implica eh, hacer una jugada bien, sí, y entonces al automatizarse podemos decir entonces que sí, efectivamente está fluyendo la parte mental. Así, por ejemplo, necesitamos, necesitamos saber qué aspectos de la preparación psicológica introducir en cada mesociclo. Recordemos que todo esto que les hablaba del, del, del macrociclo de entrenamiento se divide a su vez en mesociclos, en microciclos y en sesiones de entrenamiento. Es decir, desde la etapa general, que es, por ejemplo es un mesociclo, la etapa eh, eh, específica será otro mesociclo hasta llegar a la parte precompetitiva y competitiva. Y cada una de ellas tendrá objetivos diferentes a cumplir. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos aspectos de la preparación psicológica para introducir en cada uno de esos mesociclos, de acuerdo a las características del trabajo pedagógico? Y entonces, en este trabajo pedagógico, nosotros lo que buscamos, como ya vimos, es la mejora constante de cada uno de los jugadores. En este, obviamente de, del fútbol americano. Entonces, en cuanto a estos objetivos y metas, desarrollar autoconfianza, desarrollar automotivación, motivación y automotivación, desarrollar concentración y que también los jugadores aprendan, no o reaprendan a activarse antes de un entrenamiento, durante un entrenamiento y sepan exactamente en qué momento hacerlo. ¿No? Aquí hay, hay partes importantes donde necesitamos que cuando el jugador esté listo para jugar, sepa en qué momento activarse. ¿no? Puede ser que se active mucho antes de un juego y entonces en el primero, segundo, cuarto la energía ya esté baja. Entonces necesitamos también que aprenda a modular sus activaciones para que pueda aguantar, pues, obviamente los cuatro cuartos. Bien, las destrezas psicológicas básicas de las que les hablaba hace un rato, ¿no? Y estas destrezas psicológicas básicas tienen, eh, las necesita tener todos los jugadores de fútbol americano. Y aquí esto, por ejemplo, la relajación, la energetización los automensajes positivos y la concentración son cuatro destrezas que tanto los quarterbacks la línea ofensiva los corredores los eh, power backs los wide receivers la línea defensiva los linebackers los profundos necesitan tener pero que cada uno de ellos la va a desarrollar de una manera diferente ¿Y qué quiero decir con esto una, eh, el el quarterback para poder estar relajado, y no me refiero a que esté totalmente relajado a punto de dormir, sino que esta relajación le permita soltar bien el brazo, le permita bien tener las manos para poder manejar el balón, poder entregarlo, así como poderlo lanzar. ¿no? La relajación que puede tener un liniero defensivo va a ser diferente, ¿sí? porque él necesita en cada una de las jugadas, Tener un contacto y entonces esa relajación le permita, ¿no? Eh, poder tener buenas jugadas y buenas técnicas para desalojar, para controlar, ¿no? La energetización de igual manera, la energetización de un linebacker va a ser diferente a la de un profundo, por ejemplo, o incluso va a ser diferente a la de un corredor, por las características que cada uno tiene, pero que sin embargo, todos ellos necesitan saber energetizarse los automensajes positivos en estos automensajes positivos también son importantes qué es lo que nos decimos previo a iniciar un entrenamiento qué es lo que nos decimos previo a iniciar un juego no por nuestra cabeza pueden pasar cualquier cantidad de ideas de frases y de, de, de palabras ¿no? y en estos automensajes pueden ir Negativamente, pueden ir en negativos, y qué tal si no me sale, híjole, y qué tal si eh, se me cae el balón, y qué tal si no bloqueo, y qué tal si se me va el coreback, y qué tal si no llego a la zona que tenía que llegar, ¿no? Y entonces identificar cada uno de esos mensajes y poder tener la capacidad de cambiarlos, ¿no? Porque además estos automensajes van a influir mucho en nuestro rendimiento. Y obviamente la concentración. La concentración, eh, quiero tomar el ejemplo de hace un rato, diciendo que la concentración de un coreback, ¿no? Diferente a la que debe tener, incluso por el campo visual que puedan ir teniendo, ¿no? Que puede ser desde 180 grados a reducirlo a un ángulo muy pequeño, ¿no? El coreback necesita tener toda una visión muy amplia, el dinero defensivo o el ofensivo, a lo mejor necesita eh, bloquear aquí y salir al siguiente hombre al siguiente nivel o al línea defensivo el control y buscar el corredor y así entonces por ejemplo un, un jugador de la defensiva profunda un corner, un safety necesitará una visión más amplia, más panorámica de manera tal que le permita saber cuáles son las trayectorias que le pueden atacar en la zona dependiendo del cobre que están jugando entonces, cada una de estas partes, evidentemente, se vuelve importante dentro de todo este proceso. Cuando, en, en un primer momento decía, ¿qué sucede con el efecto mago? ¿no? Cuando nos perdemos de este efecto mago, cuando, tené, perdón, cuando tenemos el efecto mago, es, traigan al psicólogo y el psicólogo los va a motivar para poder ganar. ¿no? En algunas partes funciona, pero funciona eh, en uno o dos juegos, ¿no? pero todo el proceso, todo este proceso del que les hablo, todo esto desde, el, desde la etapa general, ¿no? de ir trabajando en destrezas, imaginen como, como ir de lo más general a lo más particular, en donde eh, en una etapa general todos hacen lo mismo. Todos están trabajando pesas, todos están trabajando en hipertrofia, pero cuando llega la parte en donde necesitan dividirse por posiciones, es donde necesitamos hacer exactamente este trabajo fino, ¿no? Para que entonces cuando lleguen a la etapa competitiva, y en esta etapa competitiva, todo lo aprendido anteriormente, lo puedan aplicar de una mejor manera, ¿sí? Eh, pues no me resta más que agradecer a todos quienes estuvieron siguiendo esta transmisión. Eh, mi correo electrónico es cesar.belmonte.deporte.unam.mx para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario que pudieran tener de todo esto. Y eh, pues estamos eh, trabajando ahorita desde la parte psicológica con el equipo eh, de Liga Mayor y eh, pues estamos muy cerca muy cerca del equipo todo este trabajo que les expuse hoy obviamente es de una manera general necesitamos todavía obviamente detallarlo un poquito más cuáles son los trabajos en cada una de las etapas y que eh, sin embargo eh, pues seguimos trabajando en él para eh, pues poder tener eh, pues mucho mejor resultados eh, de los que hemos tenido eh, les agradezco mucho nuevamente. Muchísimas gracias y buenas noches.